Dia de càsting del nou programa televisiu d'IV3 T'Estim. Et cerquen les parelles romàntiques i més entranyables que vulguin donar el T'Estim davant la pantalla. El meu nom és Nancy, ell és en David, i ens presentam perquè primer ens van informar nupcial, bueno, ens van arribar un e-mail de nupcial, i ens va aparèixer algo graciós i divertit de fer. Sí. I no tenim vídeo per la boda i vàrem dir, pues vinga. Érem companys de feina, vàrem acabar sent amics i d'amics, pues, un vespre vàrem decidir ser... Sí, ser algo més. Això diu bé. Jo el vaig veure i vaig dir aquest. T'Estim és un programa tipus documental que va sobre persones, sobre emociones, sentimientos. Los protagonistas de este programa es la pareja. Es una pareja que se casa. Compartiremos con ellos estos momentos. El momento más especial, uno de los momentos más especiales de su vida, que es el día en que se casan. Pero también los momentos previos, los preparativos. Bueno, hablaremos con sus familiares, con sus amigos, en qué trabajan. Bueno, todas estas cosas un poco. Es un poco eso, un programa de personas y de emociones. El espectador en sí va a ser un invitado a esta boda. La boda va a tener, según la boda, pues 100, 100 y pico invitados, pero luego va a haber otros tantos miles que desde su casa pues serán invitados a esta boda. Y bueno, lo que queremos transmitir con este programa es eso, es esas sensaciones, estos momentos previos, los momentos de nervios, momentos de risa, de alegría. Habrá momentos en los que se llore, habrá muchos momentos. Entonces, transmitir al espectador y hacerle llegar al espectador todos estos momentos. Pues nos hemos decidido porque la verdad nos encanta IV3 y pensábamos que nos haría mucha ilusión, ya que no somos de aquí, que la gente pudiera conocer nuestra historia. Bueno, nos conocimos porque éramos muy niños todavía y a una amiga me dijo, mira ese chico qué bonito es. Y yo lo miré y dije, pues sí, sí, pero en ese momento no pasó nada. Al cabo de los años nos vimos y fue como, qué guapo, estaba aún más guapo. Entonces no me pude resistir y empezamos a hablar, lo que entonces se llevaba, el Messenger, y ya por ahí al final quedamos y desde entonces, 10 años. Nos enamoramos de la isla, vinimos de vacaciones y prometimos venirnos a vivir, pero por cuestiones de trabajo era difícil dejarlo. Y bueno, estuvimos intentándolo hasta que hace unos meses, este verano, conseguimos trabajo aquí y pudimos venir. Lo primero, tienen que tener ganas de participar. Luego, pues bueno, otras, por así decirlo, cualidades, pues bueno, que sean extrovertidos, que sepan desenvolverse ante la cámara, que la cámara no les impresione. Y luego, bueno, pues que tengan un carácter afable, simpático, y que luego en sí su boda, pues bueno, tenga algo... Bueno, que tenga un cierto interés. Sí, bueno, llevamos unos meses ya preparándola, digamos, va a ser primero en la SEU y que además es un símbolo para nosotros, era muy especial hacerlo ahí. Además hay una lista de espera muy importante y bueno, pues conseguimos con una entrevista con el párroco, pues que nos diera cita y ya tenemos cita ahí en la SEU y luego haremos la celebración en el Anima Beach. ¿Y quién dice más te quiero de los dos? Bueno, yo lo digo mucho, pero él lo demuestra, que es importante. Ens coneixem des de fa molt, fa 10 anys que ens coneixem i 7 que estem junts. I ens vam conèixer per un amic. Estàvem ja passejant amb una amiga, un amic ens va venir, ens va dir... Acoso. Bueno, ens vam fer amics i ja està. Primer vam tenir un amor de verano, no? No, fa 7 quasi que som junts. És supermano en l'alt, supermano persona, i això m'agrada molt. Avui hem obert la segona fase d'inscripció en el càsting de T'Estim, que comença avui, que és dia 16 de març, i acaba dia 28 de març també, que és d'aquí dos divendres. Per tant, tothom qui vulgui, totes les parelles que els faci il·lusió compartir el seu dia amb tothom, doncs endavant, perquè estan convidats a fer-ho. I tractant-se d'un càsting de noces, no podíem evitar demanar com fou la seva petició de mà. Freno de mà, vaig fotre el cotxe dins un apartadero i vaig dir, vine aquí jo, surto un momentet. La vaig posar a dalt d'una pedra. Literalment. Tenia l'anell aquí de la deixona. Amor, vol mirar aquí baix?
I tenia... I jo feia així. A on? Aquí baix. A on? Aquí baix. I tenia l'anell obert i deixa, i dic, te vol casar amb jo? I li vaig dir, i dic, però tu estàs segur? Casi bueno, lloraves de la risa. Sí, vas de la risa. Bueno, venga, chisca, ¿te quieres casar conmigo? Sí, me di que sí. Poco más, no, ya está. Yo no esperaba nada y de hecho había comido mucho alioli, que eso no esperaba para nada que me pidiera matrimonio. Y bueno, después de decirle muchas cosas buenas de ella, que no recuerdo exactamente, pues bueno, le dije si quieres casarte conmigo. Yo me puse a llorar y él me dijo, pero bueno, le dije sí, sí quiero, sí quiero. Y nos dimos un besazo. I de recordar-ho, si voleu que les vostres noces surtin per IB3, encara sou a temps d'apuntar-vos al càsting de T'estim.